Sergio. ¿Ustedes son fans? Sí, trabajamos acá. Hola, buen día. Sí, es mi oficina. No tengamos miedo de caminar libremente por la calle. Que lo más importante es tratar, y en eso estamos. Automáticamente nosotros podemos ver todo lo que está en el banco. No podemos, cuando queremos subir al balcón de al lado. Que el reclamo en la calle sigue siendo muy fuerte con el tema de la seguridad. Y es muy angustiante andar preocupado por si tus hijos llegan o no a tu casa. ¿Muy difícil manejar esto? No, esta es la que está en Avenida de Mayo. Llega hasta Plaza de Mayo. La verdad que un avance muy importante. Imagínate que teníamos 50 cámaras, ahora tenemos 170 y 20 puestos. La verdad que un avance muy fuerte en el tema de seguridad. ¿Me dejas pasar que voy a meterme ahí adentro? No puede ser más que te quiere dar una impresión. Hoy presentamos algo que es una herramienta que, ayudando a los agentes de policía, permite que en el espacio público la gente pueda estar tranquila de que está cuidada por el Estado. ¿Qué significa esto? Y además que está cuidada su privacidad. Significa que tenemos un centro de monitoreo que hoy tiene 130 cámaras, 170 cámaras en toda la ciudad, y que va a llegar a tener 300 hacia fin de año, y vamos a ir aumentando todo el tiempo eso, que son cámaras que están en el espacio público vigilando de alguna manera que no sucedan cosas o hechos delictivos.